que yo hable de lo cristiano. Vamos a hablar de cuando yo era cristiano. A mis 13 años tuve un llamado de Dios tan fuerte que antes de los 14 fui bautizado y ungido como evangelista del concilio completo. A los 15 fui presidente de jóvenes y tesorero de la confraternidad de Vietnam Los Minas. Ahí comenzó mi debilidad. ¡Claro, manito! Cuando me vi con par de pesos de la iglesia, un chamaquito que no daba un golpe, comencé a pellicarlo chin a chin. 25, 50, 100, 200. Carlito, necesitamos 500 pesos para los preparativos de la campaña. ¡Yo no sabía qué hacer! ¡Con mi madre, loco! Lo único que me salía a decirle en ese momento era... Escúcheme bien, hijo del diácono de la iglesia. Yo entiendo que no me acerqué a usted para decirle que necesitaba ese dinero. Pero la necesidad que había en ese momento era más importante que esa campaña. Una familia muriendo de hambre. ¿Qué usted quería que haga? ¿Que lo deje morir? ¡Dígame! ¡No! ¡Tú me dices si tú querías que lo deje morir! ¡Tú me dices! O sea, que tú hablabas mentira siendo cristiano. ¡Yo! ¡Claro! ¡Y eso no es nada! ¡Yo agarraba un micrófono y decía! ¡La masturbación era el diablo! ¡El que se hace paja va para el infierno! ¡Y yo era el que más paja se hacía! La mayoría de cristianos están atados a la masturbación, pastor. ¡No se haga el loco! ¡No! ¡Porque ese varón se le ve que está en el espíritu! ¡Ese hombre de Dios! ¡Mire, singa su madre! ¡El evangelio no se rige por apariencia! ¡Porque si a eso vamos! ¡Yo era no solo el ejemplo de mi familia! ¡Sino también el ejemplo a seguir! ¡Un chamaquito con solo 14 años! ¡Haciendo campaña evangelística! ¡Predicando en los hospitales! ¡Haciendo vigilia! ¡Silicio! ¡Oración! ¡Y aunque nunca dije mamagüevo, hice que varias hermanas lo practiquen! O sea, que tú hacías que las cristianas pequen. ¡No! ¡Ellas me pecaban a mí! ¡Varón, vamos a orar! Me lo hacen ahora y le meto un palo por el culo para que respeten. En la iglesia se vive cierta corrupción similar a la del mundo. Lo único que tiene diferentes nombres. En la iglesia no se le dice cuero, sino princesas del rey. En la iglesia no se le dice ladrón, sino sigan pasando que esta actividad es para recaudar fondos. En la iglesia no se le dice me gusta la droga, sino estoy pasando por un proceso fuerte. Y como tú crees que en la iglesia todo es color de rosa, te voy a enseñar algunas cosas que se hacen. Pero te diré que yo lo hacía para que no te ofendas. Cosas que se hacen en la iglesia, pero te diré que yo lo hacía para que no te ofendas. Pervertido. Varona, veo problema en tocar con tu esposo. Pero eso se va ahora. Ay, varona. Wow, tranquila, varona, no ha pasado nada. Ponte de espalda. Así me deja de usar. Así mismo, varona. Así. Tranquila, que todo se estabiliza desde ahora. ¡Hambriento! Varón, yo estoy pasando una fuerte, varón. Yo no he comido esta hora. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no he conseguido un peso y... Varón, tranquilo, que Dios no deja pasar hambre a sus hijos. Yo no he comido nada. Tú vas a ver que en cualquier momento cae una bendición del cielo, varón. Confía en Dios. Varón, pero, varón, se me echa esa comida que sea. Dios no deja pasar hambre a sus hijos, varón. Tú vas a ver. ¡Rebelde! Muchacho, suelta ese celular y ponte a estudiar. ¡Cállate, hija del diablo! Tú sabes la cantidad de gente que hay profesionales y están pasando hambre. Yo soy diferente. No quiero ser parte del montón. Yo voy a vender droga. ¡Hija de perra! ¡Habilidoso! ¡Varón, Dios me dijo que tenías que entregarme un dinero! ¡Ay de ti que no lo hagas porque veo la muerte en tu cara! ¡Varón, pero... ¿y si yo no tengo dinero? ¿Qué está dejando usar el diablo, varón? A lo mejor tú piensas que yo estoy exagerando un poco, pero te digo algo. Sí. ¡No! ¡Parece exagerado! ¡Pero lamentablemente! ¡Estas y otras cosas suceden a diario en las iglesias! ¡No soy quien para juzgarte! ¡Pero sí para decirte lo que está mal! ¡Y aunque probablemente sea el más malapalabroso de todo el mundo! ¡También soy alguien que no esconde la verdad ni de sí mismo! ¡Puedo ser un payaso! ¡Pero realista! ¡Y por primera vez en mi puta vida! ¡Te voy a enseñar cómo ser un cristiano fiel! ¡Así que vamos al punto! ¡Que el diablo no quiere saber! ¿Cómo no pecar? Marcos capítulo 9, versículo 47. ¡Primero! Si tu ojo te es ocasión de pecar, ¡sácatelo! Si tu mano te es ocasión de pecar, ¡arranca! Varón, ya, yo entendí, tranquilo, varón, ya. Pero tranquilo. Varón, pero déjame. ¡Tranquilo, varón! Tranquilo. ¡Hasta aquí el video de hoy! ¿Eh? ¡Recuerda suscribirte a mi canal! ¡Subo videos todos los martes!
Y de verdad yo no me canso de decir que he subido los martes y en verdad subido los jueves y los viernes. No olvides seguirme en Facebook y en Twitter, sobre todo en Instagram. Los links están en la descripción del video. Ahí abajo. Otra cosa. Varón, me estoy descarriando. Varón, tranquilo, que yo no deja verdura en la boca.